Hola cocineros, hoy vamos a preparar cardo con salsa de almendras. En Aragón es una receta típica de Navidad y ahora os voy a enseñar la receta que me enseñó a mí mi madre. El componente, el ingrediente principal de este plato, por supuesto, es el cardo y para asegurarnos una buena calidad nos vamos a ir primero a la huerta de Zaragoza, al huerto de nuestro amigo Rufino, que nos va a preparar un buen cardo para hacer este plato. Buenos días, Rufino. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Venimos a que nos cuentes algo sobre los cardos y a llevarnos un cardo para cocinarlo después. Pues muy bien. Bueno, pues el cardo ya lo ves, es una hortaliza de invierno, es el típico cardo de Navidad. Este cardo normalmente pues lo plantea ya por el mes de abril-mayo, ¿no? Entonces ha crecido y ahora, a falta de 20 o 25 días para la Navidad, pues lo he tapado para que consiga ese color blanco que tiene el cardo. Bueno, pues vamos a coger uno para llevarnos. Pues vamos a coger un cardo ahora mismo. ¿Cuál te gusta más? Este el que primero. El que tú quieras. Pues este, por ejemplo. Vamos a quitarle las cuerdas. Bueno, ya hemos vuelto de la huerta y aquí tenemos nuestro cardo. Tenemos una mata de aproximadamente un kilo y con ella vamos a empezar a prepararlo. Pero antes vamos a ver el resto de los ingredientes. Además del cardo que hemos visto, utilizaremos agua, por supuesto, para cocerlo y para la salsa. Utilizaremos vino blanco, aceite de oliva, harina, sal, y para la salsa vamos a usar ajos, almendras que moleremos y pan que freiremos y después moleremos. Estos tres componentes los amasaremos juntos para hacer la base de la salsa. Lo primero que vamos a hacer es limpiar el cardo. Hay que tener en cuenta que el cardo es un vegetal que en el momento que lo cortemos va a tender a oxidarse muy rápidamente. Por eso, conforme lo vayamos limpiando y troceando, ya vemos que tenemos preparado en la pila agua con harina. Los trozos que vayamos cortando los iremos poniendo en la pila con la mezcla de agua y harina para evitar que se oxiden. Iremos cortando los tallos del cardo en trozos de aproximadamente entre 3 y 5 centímetros. Iremos separando las hebras de los nervios conforme vamos cortándolo, porque estas hebras van a ser muy duras para comerlas. Es importante hacer esta operación con guantes de goma o de látex, porque si no las manos se nos van a quedar completamente negras. Una vez que hemos terminado de limpiarlo, rápidamente lo pondremos a hervir y lo tendremos unos 20 minutos. Añadiremos como una cucharada de sal. Y una de las características de la cocción del cardo es que debemos hacerlo en dos partes. La primera de ellas será unos 20 minutos de cocción en el agua en el que hayamos puesto. Y una vez haya terminado ese tiempo, utilizaremos otra agua distinta, pasaremos el cardo a esa otra agua hirviendo para evitar que quede amargo, porque va a tender a quedar amargo. La segunda parte de la cocción la haremos en la olla a presión durante otros 20 minutos. Ya que hemos cambiado el agua, le añadiremos un poquito más de sal para rectificarlo. Una vez terminada la cocción, abriremos la olla con mucho cuidado, una vez que haya perdido la presión, y comprobaremos si el cardo está suficientemente tierno. Simplemente pinchándolo con un tenedor, si vemos que entra fácil el tenedor, es que ya está tierno. Si no fuera así, seguiríamos cociendo durante 10 minutos más. Si realmente está tierno ya, procederemos a escurrirlo y lo dejaremos preparado para añadirlo a la salsa cuando terminemos de prepararla.
y lo guardaremos ese escurrido para añadirlo a la salsa. Ahora vamos a preparar la salsa de almendras. En primer lugar, vamos a freír un poco de pan en una sartén a fuego medio. Pondremos un poco de aceite. Cuando tengamos el aceite ya templado, pondremos el pan para que se vaya friendo. El tamaño de la sartén que utilicemos ahora va a ir en función de la cantidad de salsa que vayamos a preparar, porque lo haremos todo en esta misma sartén. Mientras se fríe el pan, vamos a ir pelando unos dientes de ajo. Como los vamos a picar, no hace falta ser muy escrupulosos a la hora de pelarlos, y simplemente los chafamos para facilitarnos la tarea. Una vez que el pan está bien frito por los dos lados, procederemos a retirarlo y a añadírselo a las almendras y los ajos para proceder a picarlos. Hay que tener cuidado de que no se nos queme, porque si no, luego el sabor podría ser un poquito amargo. La sartén la retiraremos del fuego y reservaremos este aceite para montar después la salsa. En la picadora pondremos los ajos y las almendras. Y por último, añadiremos el pan frito y procederemos a picarlo todo. Así es como nos quedará una vez picados todos los ingredientes. Volveremos a poner a calentar a fuego medio la sartén con un poquito más de aceite. Y una vez que esté templado el aceite, echaremos la picada que acabamos de hacer. La iremos removiendo para que el ajo y la almendra se vaya tostando. Una vez que se ha tostado un poco, añadiremos la harina y removeremos para que se tueste también. Una vez que la harina ya está tostada, pondremos el vino blanco . Lo removeremos bien . Dejaremos que de un pequeño hervor para que empiece a cocer la harina y para que se elimine el alcohol del vino blanco, y a partir de aquí empezaremos a añadirle agua hasta que la salsa tenga la textura que nosotros queremos. Esta salsa no debe ser muy espesa. Tiene que ser más bien líquida. Si vemos que va espesando, le seguimos añadiendo agua y la vamos a dejar que hierva un poco para que se cueza bien la harina. Ahora le vamos a añadir un poco de sal y la removeremos. Y una vez que la hemos tenido unos minutos cociendo, la vamos a retirar del fuego. Por último, pondremos el cardo en una olla y le añadiremos la salsa de almendras que hemos preparado. Removeremos bien el cardo con la salsa
y lo dejaremos que hierva un poquito para que el cardo se empape bien de la salsa. Después de que haya cocido durante unos minutos, lo probaremos y si vemos que ha quedado demasiado espeso, podemos añadir un poquito más de agua e incluso sal para rectificar el punto de sal. Removeremos bien de nuevo. Dejaremos cocer durante otros 5 minutos y ya podremos reservar y dejarlo para comerlo al día siguiente. Es preferible el dejarlo durante 24 horas para que el cardo absorba bien el sabor de la salsa de almendras y que esté todo lo jugoso que se pueda. Bueno, ya tenemos el cardo listo para consumir. Vamos a proceder a servir la ración correspondiente. Que os aproveche. Thank you.